hace 60, 70 años que el círculo está ahí, no tiene explicación. El caballo con el perro tiene mucho olfato, sabe si hay peligro o no hay peligro. Y no van. No. Yo le puedo contar de lo que yo vi acá, también dos círculos. Cuando llovía en esa casa, brotaba todo como si fuese sangre. Vinieron a cazar unos amigos míos y se asustaron tanto que perdieron la mitad de las cosas, salieron corriendo. De la luz se dice que la seguía. Barcos inmensos al lado de pequeños brazos de río. Cementerios indígenas, una isla perfectamente circular de la cual nadie puede dar demasiadas explicaciones y de la cual se escapan los caballos. Y por supuesto, luces en el cielo, como siempre en estos casos. Misterios a 55 kilómetros de Capital, en el Delta. Sí. Vos sos el famoso Pancho Villa del Delta. Maestro, maestro. ¿Y dónde estamos ahora? Este es el río Luján. Este es el río Luján. Sí. Y ahora vamos a... los voy a llevar al Ojo Misterioso. ¿Qué es el Ojo Misterioso? El Ojo Misterioso es un círculo en el medio del Delta de 160 metros de diámetro con una isla en el medio que va girando. Y el lugar es fascinante. El agua es cristalina, es fresca. ¿Tiene explicación? No tiene explicación. Este canal debe tener 30 centímetros, 40 centímetros. Acá en cualquier momento vamos a tocar la hélice. Todos estos barcos están acá hace años. Ese que está allá, enorme, en el piso de abajo tiene bicicletas inglesas, antiguas. Mira estos pedazos de barcos y barcos inmensos. ¿Qué hacen acá? Hola, Castilla. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Son barcos de qué época? Del año 30. No sé. ¿Qué dice la gente cuando pasa por acá y ve estos barcos? Nada, que no sabe cómo vinieron. Como otro misterio, ¿no? Sí. De esta zona. ¿Me podés explicar qué hace un barco carguero en el medio del campo al lado de un río que es así? Estamos buscando pedazos de vasija sobre el agua. Vamos a tratar de conseguir una. Ahí hay una. Ah, acá hay más. Un pedazo de vasija de las que usaban los indígenas. Y esto está levantado, sí, acá sin bajarse del bote. Sí. Julio, ¿el asentamiento indio fue acá? Sí, precisamente en estos lugares. Y se han encontrado pedazos de vasija que usaban ellos, las puntas de las lanzas, de las flechas también se han encontrado, hasta huesos se llegaron a encontrar también. Algunos prefieren creer en eventos paranormales, otros buscan explicaciones geográficas. Hay distintos lugares del mundo donde se forman estas islas que están compuestas de tierra, de aire y de camalotes y que se mueven de un lado a otro. Lo que pasa es que siempre quedan a merced de las mareas y van desapareciendo. Ninguna ha durado tantas décadas como la que está acá. Y lo que sí nadie puede explicar es por qué la que se produce en el Delta, el famoso Ojo Misterioso, es perfectamente circular. Un círculo dentro de otro círculo. ¿Vos sabés que te vas a meter en el agua? Sí, sí, sí. Por lo que me contó Pancho, hay mucha humedad y después parte que tenés que vadear con el agua a la cintura. Me traje una mochila que se estanca. Se puede meter en el agua. A prueba de agua. O flota. Sí, sí. Es interesante que acá los lugareños no... ninguno llegó. Y el lugar que donde no se pueden meter es hasta donde el ganado no quiere entrar. Son 2.000, 3.000 metros en línea recta, que de repente son 4 horas caminando por el barro. Es mucho animal muerto. Vacas, caballos. Se quedan empantanados, no pueden salir, sí, sí, y se mueren de hambre y se mueren, o se ahogan. Ya nos metimos bastante. Igual el camino viene bastante manso por esta picada que vamos, que claramente es una pasada de vacas. Y como son anchas, nos van limpiando un poco el camino. Estas plantas que parecen pasto, vos entrás y te hundís y no podés salir. O sea que la senda que veníamos termina acá. Acá. ¿Cómo se llama, Panchito, esto? Esta es la Panamericana. La Panamericana, esta es la arteria principal. Si quieres marcar el lugar. Marcar donde doblamos.
una de las rarezas del Pancho del Ojo Misterioso, ya nos está afectando. Prendo el dron y me sale interferencia magnética. Seguro debe tener una explicación, pero lo real es que voy a tener que calibrar una cosa del dron. No te pasa muy seguido. Ah, ¡upa! Lo veo. ¿Lo ves? Sí, perfecto, mirá. Me han hablado mucho, Pereira, de lo que llaman el ojo misterioso. Yo le puedo contar de lo que yo vi acá, también dos círculos, a unos 200 metros donde estamos acá parados en el campo. Esto es algo como que bajaste un cilindro y lo marcaste. Había. Una más profunda y la otra apenas había, faltaba el pasto. Iba caminando y de repente siento un zumbido. Miro para arriba y veo una flota, porque era una flota porque eran más de 10 cosas negras. Las vi y las dejé de ver porque desaparecieron hacia el sur. Cambió completamente el fondo. Ahora estamos pisando como miles de capas de hojas que generan una especie de superficie que se mueve, es como pisar una esponja enorme. Aparentemente son los últimos metros de esto. ¿Estamos? ¿Qué, se ve el vértice del ojo? Uy, no, impresionante, por favor. Esto es lo que se veía de... Uy, el agua es completamente transparente. Y caliente. ¡Llegamos! ¡Lisa! Una cosa que es interesante, que si vos, Henry, vas acá, metés la pata por abajo, ¿Puedes sentir que...? Ah, es impresionante. ¡Sí! ¡Uy, qué impresionante! Es más, ¿me puedo tirar a nadar por abajo? Bueno, pero el tema... ¿Está flotando esto? Está flotando, meté la pata. Vamos pasando de lugares donde el agua está templada a donde está helada. Acá sale agua helada, acá abajo. Parate acá. Ah, sí. Ah, acá se siente, sí. Mirá, es impresionante. Sí. Les voy a mostrar abajo cómo es el fondo. Pancho, estamos pisando duro cuando veníamos de un barro tremendo. ¿Por qué pasa eso? Son toscas duras, ¿sí? No es barro, es como algo duro. Ah, tenés razón, sí. Muchos de acá dicen que es como quemado. El hecho es que no vimos en ningún lugar de todo el camino. Bueno, ¿entramos, Pancho? Vale, ¿nos metemos al ojo? Esto saltás y se mueve todo, está todo como conectado como si fuera una esponja. Flota porque son plantas acuáticas, tienen aire en su interior. Ahora, ¿por qué esto se desprendió y formó un círculo y genera agua cristalina que no tiene nada que ver con el agua que venimos pisando ni con el barro y tiene un fondo duro? No tengo ni idea, y menos la forma. Bueno, estamos intentando salir del ojo misterioso ahora. Bueno, Pancho, damos por terminada la ida. Ahora nos queda la vuelta, que no es menor. Gracias, Fede. Gracias, Canal 13. Impresionante. Agua cristalina, fresca. ¿Sentís que fluye de abajo agua fría? Eso es muy impresionante. O sea, eso es un acuífero. Mira, si no nos convidan a un pedazo de asado, no hablamos más. Sí. Salud. Toma, Juan, toma boca. Por el Delta, ¿eh? Salud, sí. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias, salud. Gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Excelente.